Se tienen pistola y todo en el piso. Me gusta, están disparando. Creo que hay gente, si yo eran gente, pero los NPC no usan fletch. Estoy viendo uno ahí con una pistola de clavo. Creo que sea de los muchachos. Buena, lo tumbaste. Acérquense y verifiquen los nombres. Mata eso. No te paran de aquí, no mato, no te paran de aquí. ¿Lo mataron a los dos? ¿Era uno solo? Era uno solo, yo vi como un cadáver atrás donde estaba el caballo. Sí, Charry, murió el otro, bueno, aquí atrás. Sí, bueno, aquí. Ellos tienen la tarjeta azul. Sí, tenían vaina ella. Sí, me habla ahí. Como eso era lo que yo tenía, una pistola de clavo. Este era el que estaba tirando con la flecha, Charry. Ah, que Charry, este se murió. Este estaba arriba del caballo. Seguro fue murió en el caballo. Sí, hay uno allá subiendo la tubería. Sí, en la cúpula, subió la tubería y está en la primera caja. Vamos allá, Charry. Ese gente haciendo el parkour. Pero con un arco, pues él tiene un arco en la mano, se tiró. Está por donde está la refinería, por esa parte de atrás. Ahora está por el frente, por donde están los barriles rojos, abajo de la cúpula. Siguió corriendo, está ahí de espalda a una pared. Míralo ahí. Cuidado, Charry. Ya, porque un flechazo, loco, cuidado. Bueno, lo tumbaron. ¿Cómo se llama? Tusi. Charry. Vamos aquí, esto fue lo que matamos. ¿Lo tumbaron de nuevo? Sí. Y yo vivo en cerca por aquí. Está bien. Yo aquí de vigía desde la casa. Toma, Charry. Charry. Le voy a fabricar jeringuilla también ahora. Ya, Charry, tú tenías venda. Coge, va a ser un slow móvil, vamos. Le tiraron. Tiene un ataque, cuidado, loco. Me va a matar. Echa, vendal, que nos estamos muriendo. Dile que suban. Muévete un poquito, que estamos en una guerra ahora. Estamos en una guerra, espérate, muévete un poquito. Voy bajando. Están en 80, está. Ya se la pierdo. Eres tú. Charry, soy yo. Oh, no me dispares, güey. ¿Quién me está disparando? No me dispares. Soy yo. Te voy a reír. Disculpa, bro. Chiste está aquí adelante. Sí. ¿Sí? Atrás de la piedra. Anda por aquí.
Es que como vi que estaba disparando, no viste nombre, no viste nombre. En 80, mala. No éramos con ustedes que nos estábamos pegando. ¿Quién era el de la acá? ¿No era uno de ustedes? Ah, tú. ¿Tú eres el de la acá? ¿Tú eres el de la acá? Tú eres el que estaba atrás de la refinería, en la montañeta. En la montañeta. De la. No sé. Yo estaba sí, aquí, güey. Literalmente aquí en esta. ¿Qué diablo fue eso? Deja que él termine la gel intentando. Compa, ¿y qué fue eso? ¿De qué? Oye, ¿ese tiro? No, está sonando duro, te estoy diciendo, y tú no me haces caso. Pero me deja sordo cuando disparan. La jeringa. Uh-huh. Yo creo que ya vamos a tener que buscar armas mejores ya, que estamos quedándonos atrás. No, qué va, loco, aquí nadie tiene armas de nivel 3 todavía. Me da 5 jeringas aquí para uno. Así me gusta. ¿Y estás haciendo más? ¿O tengo que darle de esta a él? Ay, que el pana, di que tiene. No, yo estoy haciendo más. Dije que tiene una vaina internacional de guayabas. Entonces, 60 balas para uno y 60 balas para el otro. No las cojas que te vuelo la vida. Ah, Charry, pero no tiene odio, Charry. No, contigo hay que tener cuidado que tú eres peligroso. Perdóname, pero es así. Ah, pero aquí ya tienes mala infinita. A ver tus armas, ¿con qué arma tú vas? Ahora son hermanos de alma y de combate. No, de alma no, porque yo ando con la pistola de clavo esta vieja. Y mi jeringa, su vez. Uh-huh. Escucha cómo suena eso, Dios mío. Escucha cómo suena eso. Aquí están tus jeringas. ¿A ustedes les falta vida? No, yo estoy 100. Yo estoy a 100. ¿Y tú? Yo lo que tengo que tener. Bueno, póngansela en el slot 6 y cuando necesiten inyectarse, ¿verdad? Sí, yo los tengo. Ustedes le dan directamente al 6. Y en teoría se tienen que curar de una vez. En el tablero numérico, ¿no? Esta escopeta, ¿cómo funciona? Esta escopeta. No, en el de arriba, en el 6 que está arriba de la. 180 de daño, 180, Dios mío. Eso va a matar un tiro, Charry. Eso va a matar un tiro. Uno solo, ya, eso tú ves, eso no me gusta. Viste que yo necesito la feita. Y tiene que recargar de una vez. No, eso no me gusta. Yo la tenía ahorita. ¿Y esta? Ah, no, es la misma, ¿no? Espérate, aguanta. ¿Y esta? Ay, espérate. Esa es la buena. Y esta ya está investigada. 210 de daño hace esto. Ay, Dios mío. Papá, pero cuando fuimos a ayudar al vecino de la colina, cuando lo estaban azarando, yo le di nada más uno con ese y lo tumbé. Y esta tira 6, ¿no? Hace tum, recarga y tira tum, 6. Sí. Si tú quieres disparar dos veces afuera en la casa para que no dañe ninguna estructura, para que pruebe. No, yo no disparo nada. Yo en cuanto vea uno le meto un cachimbazo y tú verás que. ¿Y los cartuchos rojos con qué se hace? Esas son las normales. Eso se hace con pólvora y hierro. Pólvora y hierro. Bueno, haz un poco más que me llevo estas 9. Vámonos. Cari. Vámonos, capitán. Vámonos. Comandante Charry. Ya está nítido. Coño, fíjate que me dio un título el hombre y todo. Al final tú verás que voy a terminar queriéndolo. Oh, tú no lo querías no, entonces. No mucho porque me mató el caballo, o sea, no se me olvide. Ay, tú. Vamos a buscar el caballo que es de allá para ti. Que no me gusta verte caminando, eso me da cosa. Te da ansiedad. Sí, sí. Ahora para acá te va a echar el todo. Sí, para acá atrás, para el fondo. Para acá. Vámonos allí. Dentro. ¿Lo viste? Sí. ¿Dónde lo viste? Aquí hay uno muerto. ¿Tú sabes que aquí hay uno muerto? A ver. Una cama. ¿Quién fue el gracioso que me puso una cama ahí? No, eso tengo que romperlo. Las camas no las puedo. No, si hay cama por ahí afuera, rómpanla. ¿Quién tira? Está buena esta lucha. Está lo malo aquí, Charly. ¿Ya cogiste caballo todavía? Sí, malo. Ay, si yo tengo mi caballo, yo no cosa. Ahora lo abrí, lo tengo. Tengo agua, comida, de todo tengo aquí. Vamos, Sheriff. Vamos. El Sheriff, en acción. Vamos aquí, que aquí había matado a uno ahorita. Pues, trata el arco, se le llevaban al panita.
sí lo dejamos en cuero, yo Charry lo dejamos en cuero. Chacho, ese sí lo dejé en olla. Vamos a estar aquí, Charry, la cúpula. A ese lo dejé en olla. Este muchacho se me pierde a mí de momento. No, tener cuidado la con él. La carretera, Charry. Oye, qué rápido ese caballo tuyo. Esto parece de este, compadre, arriba de la casa de nosotros ahora. Tienes que cambiarte el caballo ese cuando no te des cuenta. Ha pasado un puerco por al lado ahora y me da un susto. No puedo bajar por aquí, ya. ¿Hay piedra? Uh-huh. Ay, estos malditos con las piedras. Vamos a tener que devolvernos por aquí, no se puede. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Un enemigo. Sí, lo tengo aquí. Soy el vecino, güey. ¿Quién tú eres? Oye, pero es que a todos me dicen que son los vecinos y todos tienen nombre raro. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo se llama este? Se llama Pete's a Hot. Sí. Ah, sí, el vecino. Tiene que, mira, para poder entendernos, tenemos que ponerle un nombre a la pandilla a ustedes cada uno. Cada vez que venga uno me dice, lo pica piedra. Lo de la colina, dile que así le vamos a decir, lo de la colina. ¿Qué tal, bro? ¿Y tú por aquí? ¿Y tú por aquí, bro? ¿Qué? ¿Y tú por aquí? ¿Tan lejos de la casa? Bueno, está cerquitica. No hay que estar lejos. Ah, es que andaba explorando, andaba viendo que había por allá y pues maté unos animales de paso. Ah, bueno, está bien. ¿No necesita comida ni nada? ¿Todo bien? Creo que para allá, para C4 vive el admin, creo. No estoy seguro. No te preocupes, que a veces no lo... ¿Por dónde? Te dio un enemigo. Por C4, güey, me fui hasta allá, creo que más o menos por ahí vive, pero no estoy seguro. Por C4. Yo estoy en 2C4. Ah, S4. Él dice que vio la. Ah, por el S4. ¿Por S4 o por C4? S4. Porque yo me dijo C4 y dije, esos piececitos bueno, tuyos deben dolerte. Le iba a regalar el caballo y todo, pero sepa. Los pelavacas, güey. Ustedes son los. Vamos a tirar un ojito ahora para allá. ¿Quiénes son ustedes entonces, los pelavacas? Nosotros somos los pelavacas. Ah, ya, también. Cada vez que nos vean dicen, los pelavacas. Te cuida, bro, te cuida. Bueno, ya, cualquier cosa avisa por el chat para nosotros tirarte una mano. Él dice que hay una gente viendo por ese cuadro y parece que el admin. Es que, ¿dónde está tu caballo? Es que eres un loco. Deja el caballo en una esquina, viene corriendo para la otra. Vamos a tratar de subir nosotros por aquí, por donde él venía. Mira. Un hombre aquí. Uno aquí. Subo. ¿Por dónde fue? Charry, me mataste, Charry. No, perdóname, fui a la loso que te iba a comer. Tírate una jeringuilla, venía uno corriendo por aquí. Tengo que dispararte, porque ese tiro yo voy por aquí. No, fui yo. Fue Charry que disparó, pero me dio un plomo. Sí, no, porque venía uno corriendo por aquí abajo. Y tenemos una casa allí abajo en el agua. Vi a alguien corriendo cerca de la casita esa de madera que vimos ahora. ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde estás, Kerry? Aquí en el oso. Iba uno corriendo por ahí abajo, ¿viste? Así que lootea lo más rápido posible. Y ya despelleja el lobo este también ya. Charly, me mataste el caballo, Charly. No, si mira lo que está. El caballo allí parqueado y se va solo caminando, se gobierna. Sí, esos son los buenos, son cerreros. Una casita aquí, mira. Bueno, fue una casita. Una vez. ¿Qué casa cuánto pack? ¿Qué dice el administrador ahora? ¿Está llorando? Ya lo mataron. ¿El administrador? Sí. Uh-huh.
Prisionero solitario, somos yo y Charlie. Ay, 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 ya estás entendiendo, ¿verdad? Me mató la puerta de nuevo. Ay, que casi me mata. O sea, no frena el caballo ese tuyo. Frena. Ok, con el caballo. Ahí está. Come maíz también. Allá no se tarda. Mira el huerto, qué bonito está. Mira el huerto. Mira, ya tengo calabaza ya. Más o menos, yo tengo 62 de chatarra. Y yo 54. Y tengo eso más. Para y tengo más cosas para romper también. Y yo también.